Buenas a todos, bienvenidos a este sexto episodio de Alien Isolation. Recordar que acabamos de, bueno, de escapar de los androides. Estamos ahora que tenemos que volver a la Sixon Comms para escapar de la nave, pero seguramente algo va a pasar que nos lo va a impedir, así que vamos al ascensor y a rezar lo que sepamos. A ver qué nos encontramos ahora. Porque yo ya me temo lo peor. Madre mía. Qué mal rollo lo de la sirena, ¿eh? Vale, se supone que tengo que tirar todo tieso. Y esto que es, y al fondo derecha e izquierda, vale. Ah, coño, estos son los... voy a meter por aquí. Aunque un colega me dijo que los aliens también se meten por aquí, pero como me aparezca uno por aquí me voy a cagar. Por lo de pronto, uno se siente más seguro, ¿no? En los túneles. El sensor no detecta nada. Espera, sí detectó algo. Hay algo ahí, ¿eh? Hay algo ahí porque... me pareció ver una... Ya tengo paranoia, ya. Uy, uy, uy. Eso es el alien, ¿eh? Eso es el alien. Esa puta baba era el alien. No sé si os fijasteis, pero se veía una... Joder, macho. Pues yo por aquí no voy. Yo por aquí no voy, lo tengo más claro que Dios. Doy la vuelta. Bueno. Ahí, en esa trampilla, no. Voy a ir por el otro lado. Voy por el otro lado porque... Esa trampilla que vimos ahí con la baba... Bueno, con el ácido, ¿no? De cayendo... No me tenía muy buena pinta. Así que prefiero ir por aquí. Joder, macho, mira que me hacen dar vueltas. Por aquí, ahí está, podía ir por ahí, vale, entonces por ahí, vale, ya me evito el tenerme que encontrar ahí con el sitio ese. Joder, macho, qué mal rollo. Mierda. ¿Habéis visto eso, verdad? Yo lo he visto. Esto no ha sido una paranoia mía, ¿eh? Madre mía. Vale, esto.
al rollo, coño. Voy a grabar aquí. Voy a grabar aquí. Vale. Uf. Madre mía. A ver si por aquí abajo, ¿no? Joder. Vuelve a Crescent Cones. Vale, tengo que pasar todo esto. Antes de nada, me voy a meter aquí para... Porque es bueno estar escondido si queremos hacer algo. Es que yo lo que quería hacer era curarme, pero bueno. Vale, vamos a curarnos. Ahí está. Nos venía bien un poquito de... No había fijado que llevaba poca sangre. Ahí hay un cabronazo. Joder, pues tengo que ir por allí. No me queda otra, además. Se abre un sitio por aquí para ir. Soldador iónico que no tengo, joder. Y como no los puedo matar, pues ya me dirás cómo cojones hago. Hostia, cabrón. Joder, anda el alien por ahí. Es que lo estoy escuchando, coño. A ver si este se pira. Todos los representantes corporativos deben contactar con el sintético más cercano. Joder, tira para allá, anda, tira para allá. Joder, macho, tira para allá. Sí, vamos. Joder. Apolo informa de que hay buen servicio en Sebastopol. Mierda, joder. Joder, macho. Ahora sí que estoy jodido.
Mierda, joder, mierda. Esto no es necesario. Joder, macho. Ya me estoy pirando ya, pero vamos. A ver, ¿para dónde tengo que pirar? Sigo, 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 sigo. Joder, macho. Me voy, me voy, me voy, me voy. Joder, qué suerte. Qué zafada. Qué zafada. Bueno. A ver qué pasa ahora. Madre mía, qué situación más tensa. El alien por allí andando, que se le escuchaba por todos lados. Y los malditos androides estos que no podemos hacerles nada. Vale, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que tirar para... Vale. Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? El cabrón del alien por ahí, ¿eh? Joder. Joder, no veo un carajo. Mira, mira, ahí anda el cabrón. Hijo de puta. Atención. Quiero que salgas del trabajo ahora mismo, recojas a Claire y al gato y os vayáis a casa. Tenemos que buscar un lugar seguro hasta que Sixon envíe una nave. Vi al tipo del vestíbulo, no recuerdo su nombre, el de la gorra de béisbol mugrienta y que huele tan mal. Llevaba algo dentro del abrigo, creo que un arma. Me ignoró por completo. No habléis con nadie, no le digáis a dónde vais. Me reuniré con vosotras en cuanto pueda. Bueno, y ahora a ver si podemos... Vale, y ahora hay que tirar para este lado. Me ha pillado el alien. Ah, joder. Pero esto, mierda... Joder, macho. Joder, me pilló. Hombre. Hostia, macho. Madre mía. Madre mía. Hostia. Bueno, hemos pasado la zona esa. Y ahora hay que ir a Stymeth. Así que nos metemos aquí en este trenecito. Y vamos a la torre. Madre mía.
Por el otro lado. Estación con conexiones al Centro Médico San Cristóbal y Sixon Synthetics. Ripley, ¿eres tú, Ripley? Intenta descansar, Taylor. ¿Cómo está? Necesita tratamiento. La enfermería está cerca, pero no quería dejarla. Iré a echar un vistazo, a ver qué encuentro. Quédate con ella. Intentaré reparar la antena de radio. ¿Qué hago si la criatura aparece? Escóndete. Violación de seguridad detectada. El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo. A joder. No hay tiempo que perder, Ricky. Vale. ¿Y dónde tengo que ir ahora? Al centro de hospital este, vale. Aquí no hay para guardar, no. Pues ¿por aquí? Ese por aquí, ¿no? Bueno, a ver, entonces por aquí estamos bien. Tú, tú, ¿necesitas ayuda? Necesito un doctor. Hola, necesito... No te oigo, espera. ¿Qué cojones está hablándole? Sube, te he abierto el ascensor. Venga, ven, no hay tiempo que perder. ¿Quién cojones es este? ¿Qué se nos ha presentado aquí? El conducto, vale. No sé quién cojones es este, pero... Por aquí nada. Vale, ya tengo piezas a máximo. Vale, ahí está el conducto. Yo creo que tengo más baterías, ¿no? Se me está acabando la linterna ya. Las horas de visita son de 10 a 1 y de 3 a 7. Gracias. Restablecer la corriente. A ver. Que me vea yo, vale. Está el conducto. Está todo cerrado. Vale, mapita. Que nos viene bien. Ahí está. Tarjeta de acceso que no tengo. Pues por aquí será. En el mejor momento. Tiene voz de androide este. Debe ser un androide porque...
Un androide bueno. Que debe quedar alguno por ahí. Vamos a ver. No, pues mira, ahí hay un tío. Soy Coleman. Ripley, estoy buscando un médico. Yo soy doctor. Mi amiga necesita ayuda. Suministros médicos. ¿Y yo? En esta planta no hay medicinas. Están todas en la de abajo, en el dispensario del hospital. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda. Tú necesitas la mía. Encuentra el código del ascensor de servicio. Entonces bajaré al hospital contigo, ¿vale? ¿El código? Sí. Yo te puedo guiar desde aquí. Morley o Lingard deberían tener el código nuevo. Yo iría al despacho de Morley primero. Despacho de Morley, a ver. Que debe de estar para el otro lado. Vamos a investigar por aquí a ver si hay algo. Está todo cerrado. Y por aquí. Nah, ahora no vamos a ir a ningún sitio por aquí. Y aquí había un sitio para guardar, ¿no? Ah, mira. Pues vamos a guardar. Está bien guardar de vez en cuando, porque si no. Nos mandan a repetir todo como antes y madre mía. Bueno, entonces el despacho de este tiene que ser por aquí a la derecha. Pero está todo cerrado. Pero aquí nada. Tenemos tarjeta de acceso. Nada de nada. O sea que para el otro lado. Joder. Pues entonces habrá que bajar por el túnel ese al final. O va a ser que sí. Por aquí no veo nada más. Vamos por este túnel, a ver. Porque por otro lado no se puede entrar. Estamos en otro sitio. Estamos un poco lejos, pero placa identificativa. Piezas que ya tenemos yendo todo. Y aquí que hay. Escondite. Un mapita que viene bien. ¿Y qué más? Seguimos porque. Joder, cuántos sitios para esconderse, macho. Vale, botón derecho. Pues estamos en el mismo sitio. A ver ahora por dónde narices habrá que entrar. Y por aquí menos. Es que por aquí. Estas puertas están cerradas. Y esta necesita una tarjeta. Pues algo me estoy perdiendo yo por aquí.
Joder, pero aquí está cerrado. Va. Menuda estupidez. Joder. Tanto lío. Venga. Ayudémonos el uno al otro, ¿eh? Por el beneficio mutuo. Sí, eso, beneficio mutuo. ¿Qué ha pasado? Sigue adelante. En esa zona teníamos a los pacientes más inestables, los que tenían problemas de adaptación al espacio. Dime profundo. A dónde ir, Kullman. Casos trágicos. No te... Sí, sí, eso, que te estás liando. Pues hace mucho que no están. ¿Sabes que no me gusta que se me oculte información? ¿Me oyes? Hoy he intentado usar el dispensario y no he podido acceder a él. No sé cómo esperáis que lleve a cabo mi cometido si tú y Lingard me negáis el acceso. Mis pacientes recaerán sin estos medicamentos, sobre todo ahora que las cosas en la estación son tan precarias. Me niego a que se escatime en el cuidado a los pacientes. Consideradlo un aviso formal. A ver si os queda claro, no tengo ningún problema. Corto. Guardamos. Guardamos porque vamos. Ahí te quedas. No, no, por ahí no. Vale, vale, vale. No me chilles. Estaba buscando objetitos. Es por aquí, está bien. Eso es, por ese pasillo. Sí, ¿y ahora qué? Sintonizador, bueno. Uy, por los pelos. Es ahí, ese es el despacho de Morley. El código debería estar por ahí, en algún lado. Vamos a ver el código del gañán este. Estará en el terminal seguramente. Vamos a ver. Nos quedamos sin medicinas. Doctora Ligar, necesitamos más suministros y estimulantes. Ya casi no nos quedan. Encima Kullman parece que los da como si fueran caramelos. En los informes pone que ha estado en el dispensario 16 veces esta semana. Vamos a tener que empezar a racionar la medicación. La gente de Sebastopol los va a necesitar aún más a medida que se acerque el cierre. ¿Puede hablar con Kullman? A ver si averigua quién son, para quién son todas estas recetas. Bueno. El error nada. Compartida, cuarentena en el hospital. ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta Morley, siempre la llevaba encima. Encuéntralo. Solo para otros directivos, cuarentena, tal, tal, tal. Vale, aquí está la clave master para instalaciones. Atención, detectada violación de cuarentena en el centro médico. Atención, tranquila, detectada. Estoy intentando averiguar qué es eso. ¿Qué pasa? Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. Joder, ya te digo. Anda aquí a 50.000 cosas. Esto es. Sebastopol, un hito del progreso. Una población provocada. Para bien o para mal, el derecho a llevar armas nos ha seguido hasta el espacio. Espera, déjame mirar aquí la tecla. Para bien o para mal, llevar armas nos ha seguido hasta el espacio colonial. Solos, vulnerables y años luz de las fuerzas de seguridad. ¿Quién puede negar a los viajeros el derecho a defenderse a sí mismos, a sus naves y a sus familias? Por otro lado, debemos considerar a Sebastopol, donde los delitos con armas están a la orden del día. Sus habitantes, que no saben qué hacer en un lugar tan apartado del espacio, están deprimidos y desconsolados. Aquellos que pudieron permitirse marcharse lo hicieron hace tiempo.
abandonando a sus amigos y vecinos a su suerte entre tiendas vacías, sistemas que no funcionan y los sueños olvidados del boom económico del espacio profundo. La población de Sebastopol se siente engañada. Cayeron en la tentación animados por unas corporaciones que sabían que la burbuja del espacio profundo estaba a punto de estallar. Están furiosos, desesperados y cada vez más divididos. Las recientes operaciones del Mariscal Colonial contra el mercado negro han hecho aumentar el resentimiento. Parece que cada día que pasa estamos más cerca de caer al vacío. Bueno, audios no hay ninguno y sistemas nada. Vale, busco una tarjeta también, según dice este. Tarjetita, nada, y bengalas. Y aquí no veo nada. Vale, entonces hay que salir por allí, a la izquierda. Vale. Joder. Hostias. Hostias, colega. Joder, colega. Madre mía. Ahí está el cabrón, míralo, está ahí. Joder, ya está el cabrón por ahí, ¿eh? Es que vamos. O sea, que anda el tío haciendo ruta. Joder, ahí está el cabrón. Hijo puta. Joder, macho. ¿Y por dónde coño me meto ahora? Porque es que este tío está ahí, no sale. A ver, ¿cómo está la cosa? Estoy más acorralado que Dios. Estoy más acorralado que Dios.
ya me ha visto seguro. Madre mía. Ya no sé qué hacer si emisor de sonido. Supongo que habrá que distraerlo. Habrá que intentar hacer ruido. Claro, hay que ponerle el rollo del sonido aquí, lo voy a colocar. Voy a colocarlo aquí. Irá para ahí, me imagino. Pues no pica el cabrón, se ha pirado. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Joder, macho. Joder, macho. Está metido allí en la sala. Ahí se viene el cabrón otra vez. Ahí viene, joder, macho. Tengo que ir para este lado, o sea, tengo que esperar a que dé la vuelta. O ponerle alguna trampita de estas de sonido para que venga aquí y luego pirarme. Madre mía, es enorme, tío.
Sala de sedación. Tengo que ir metiéndome por las habitaciones. Está el capullo este. Joder, macho. Se acaba de abrir la puerta, el cabrón. Si con eso hago algo, joder. Acabo de meter agua, tío. Seré burro. Con esto no hago nada. La iluminación es lo que tengo que parar. Vale, a ver si la puedo quitar. Venga, va. Joder.